Se llamaba J.B. Books y tenía unos Colt 45 con culata de marfil que eran una maravilla. No era un bandido. Por el contrario, durante cierto periodo de su vida fue defensor de la ley en un pueblo perdido del oeste. Mucho antes de que yo le conociera, el señor Books ya era famoso. Puede que su fama naciera del hecho de que siempre le buscara a alguien para matarlo. Pero el salvaje oeste le había enseñado el difícil arte de sobrevivir. Yeah. Llevaba una vida de ermitaño. Y su credo era... No soporto injusticias, no soporto insultos, no soporto bravucones. Si alguien me ofende o me traiciona, más pronto o más tarde debe esperar mi venganza. Hoy es mi cumpleaños. Amén. Sí, señor. Gracias. ¡Como tu hermano, Books! Thank you.